trae también esperanza y certeza que este antimonumento que pretendemos sea permanente, efectivamente aquí se quede. ¿Qué significa para mí y para nosotros, los padres de familia y madres de familia que hemos estado en esta, pues en la instalación y pues haberlo erigido aquí? Es un recordatorio para el Estado mexicano, hacia el Estado mexicano, de la enorme deuda que tiene con las familias de la guardería ABC, principalmente con las víctimas, con los niños y niñas fallecidos y los niños y niñas lesionados. Es un recordatorio también de la enorme deuda que tiene con los niños que aún hoy acuden a las estancias infantiles, que no tienen la certeza de que al terminar la jornada vuelvan a sus casas. Y lo digo porque sigue habiendo decesos en las guarderías del país, al menos 60 muertos después de lo que pasó en la guardería ABC. Y eso se lo tenemos que recordar al gobierno, se lo tenemos que mantener presente para exigir que las cosas cambien, que haya justicia, castigo para los responsables y también que se generen condiciones para que ya no haya más tragedias como la que pasó en Hermosillo, sí, y como las que siguen pasando en todo el país.